No está descartada una intervención de fuerzas de seguridad en Turícuaro, Michoacán, donde permanecen cautivos 5 policías estatales y 64 vehículos secuestrados por parte de estudiantes normalistas. Sin embargo, primero se agotarán las instancias de diálogo, dijo el vocero del gobierno, Julio Hernández. Siempre están listos todos los escenarios por parte de las corporaciones policíacas para determinar cómo puede hacerse esta recuperación, pero hasta ahora creemos que el mejor esquema que podemos tener en el gobierno estatal para garantizar su recuperación íntegra es a través del diálogo. Los normalistas de Michoacán mantienen en su poder más de 60 vehículos y 5 policías estatales retenidos en ese poblado indígena, donde persisten en su exigencia de que se les garanticen 1.200 plazas automáticas. Número de vehículos, tenemos 64 vehículos que en este momento están en poder de los normalistas ahí en la zona de Turícuaro, entre autobuses, autos oficiales y algunas camionetas de reparto. El vocero del gobierno de Michoacán aseguró que la Procuraduría Estatal está tomando nota de todos los delitos que se cometen en esta toma y advirtió a los normalistas que con antecedentes penales no podrán ser maestros. Cualquier acto de transgresión a la ley está siendo registrado y que la Procuraduría General de Justicia del Estado tarde que temprano tendrá que integrar averiguaciones contra ellos, liberarlos de aprehensión, y que muchos de ellos, por el hecho de tener antecedentes penales, podrían no llegar a poder dar clases. Los más recientes vehículos de los que se apoderaron los normalistas incluyen un tractocamión de los que trasladaban vehículos último modelo, con lo cual se elevó a 64 el número de unidades que mantienen secuestradas. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.